Yo tomé la decisión de entrar a la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación durante mi último año de bachillerato, el cual fue en el programa de preparación de maestra de educación especial en la UPR de Calley. Tomé la decisión porque sentí que me faltaba un área a desarrollar en mí con relación para atender completamente a lo que es la población de educación especial. Porque un maestro de educación especial, más allá de requerir un conocimiento de lo que son las materias, necesitamos un nivel de sensibilidad y empatía para comprender lo que es las distintas situaciones de los estudiantes. Además de eso, uno más que un maestro llega a ser un amigo del estudiante. Durante mi práctica, mi experiencia era que dábamos la clase de la materia, ya sea español, matemática. Después de la clase, durante el mediodía o en las horas libres, llegaban los estudiantes a contarme un sinnúmero de situaciones que yo decía como que, ¿qué yo voy a hacer aquí? Esto no es mi preparación. Pues esa fue la determinante que me hizo tomar la decisión de estudiar consejería en rehabilitación para complementar. Bueno, pues en Core he tenido varias experiencias que me han ayudado en mi crecimiento, ¿verdad? Como estudiante. Primeramente, yo estoy aquí porque tengo un interés en la población de personas confinadas, personas que no tienen hogar y personas que tienen uso y abuso de sustancias. Desde el primer semestre tuve la oportunidad de hacer una labor comunitaria en un centro donde reciben confinados federales. Y están en un proceso de reinserción social. Tuve la oportunidad de hacer 15 horas en ese centro. Fue una experiencia muy buena porque pude estar directamente con la población que me gusta, que quiero trabajar. Y pues ahí adquirí mucho conocimiento, ¿verdad? Sobre cómo se debe ayudar a una persona en la transición hacia la libre comunidad, ya que pues confrontan muchos problemas al salir de la cárcel porque, ¿verdad? Tienen muchos impedimentos sociales para poder conseguir trabajo, ¿verdad? En distintas áreas. Así que Core te permite tener distintas experiencias para tu conocimiento y para seguir creciendo como estudiante y como profesional. Mi experiencia en Core durante mi primer semestre, en el primer año académico, participé en un lugar de comunidad donde se dedican a la vida independiente. Ahí tuve la oportunidad de compartir con distintas poblaciones en lo que es el desarrollo de las destrezas de vida independiente. Durante este mismo año participé en el campamento de Niños Sonrisa, que es el campamento de la Sociedad Americana contra el Cáncer, donde tuve la oportunidad de realizar una intervención terapéutica grupal, la cual fue una exitosa y el nivel de satisfacción que uno siente cuando esos estudiantes niños pasan por ese proceso terapéutico y se sienten como que uno de ellos, lo puedo hasta citar, me dijo, me siento más aliviado. Eso, yeah. Nada, no hay nada mejor que tú sentir que estás haciendo algo en la vida de los demás. Así que eso es Core.